Me llamo Nakaas, como mi madre. Entre los Mosuo, la madre transmite siempre el apellido. Tengo 18 años y vivo con la familia de mi madre en una casa grande. Entre nosotros, los hijos no conviven con el padre. A menudo la gente de otros lugares me pregunta, ¿dónde está mi padre? ¿Lo conoces? ¿Por qué no vives con él? Entonces, les explico que para los Mosuo no es común. Mi padre visita a mi madre solo por la noche y después vuelve a su casa. No viven juntos. Sirve todo en un plato, Naka. Muévelo bien. Si no, se quema. ¿Y el arroz? Bien, lo pongo a cocer. Dentro de unos días es Año Nuevo. Preparamos todo para cuando venga de visita toda la familia. Mi tía Echema me está preparando. Voy a ser su sucesora. Echema es la jefa de nuestra familia. Es la persona más importante de la casa. Entre los Mosuo, los hombres nunca son los cabezas de familia. Como jefa de la familia, soy la única responsable de la casa, de las comidas, los animales, todo. Cuando hay que tomar una decisión, la discutimos todos juntos. Cada uno expresa su opinión, pero finalmente decido yo. Todavía me queda mucho por aprender si quiero ser jefa de familia. Pero no sé si tengo ganas. Y no tengo mucho talento. Oh, Naka, el arroz. Te dije que estuvieras atenta. Hierve solo de un lado. ¿Qué cerdo tomo? El de arriba. Muéstrame. ¿No el de abajo de todo? No, es muy fresco. ¿Este? Ese es del año pasado. Toma el de arriba. Bueno. Suna, ayuda a tu tío a cargar el cerdo. Entre los Mosuo, la cabeza de familia también administra el patrimonio familiar. La carne de cerdo seca se sirve en fiestas y funerales. Se come en todas las celebraciones. Si alguien tiene cerdos, significa que es rico y que se ha administrado bien. Una familia rica a menudo posee una docena de cerdos secos. Nosotros tenemos 7 u 8. Vivo con mis tíos, mis tías, mi tío abuelo y mi madre. Vivimos 10 personas juntas.
y trabajamos todos juntos. Entre nosotros no hay matrimonios. Todos viven toda la vida en casa de la madre, ya sean hombres o mujeres. Creo que no es bueno vivir en pareja. ¿Cómo se hace para llevar un hogar solo de a dos? Uno no puede ocuparse de todo. Es mejor vivir en familias numerosas, como los Mosuo. Mientras no sea cabeza de familia, trabajo con mi madre en los sembradíos. La labor de campo y el ganado son sobre todo cosa de mujeres. Los hombres se ocupan más bien de la construcción. En invierno nos las arreglamos solas. Pero mis tíos ayudan con la cosecha. Mi padre no comparte nuestra vida cotidiana, aunque está con mi madre desde hace 25 años. Jamás quise vivir en pareja. Entre los Mosuo, no es común tomarse de la mano ni abrazarse delante de otros. Mi pareja y yo nos vemos por la noche, pero nunca de día. Así pasamos juntos momentos agradables y no peleamos nunca. Eso está muy bien. Cuando me levanto por la mañana, a veces escucho cuando mi padre se va o cuando vuelven mis tíos. A esta hora, los hombres siempre dejan a sus parejas para volver a su casa. Se los llama matrimonios ambulantes, pero no deben cruzarse en su camino. No está bien visto. Tengo una pareja en el pueblo, con la que tengo tres hijos. Tenemos un matrimonio ambulante. Al principio de nuestra relación, solo podía visitarla cuando estaba oscuro. Al amanecer, tenía que marcharme y esconderme como un ladrón. Así es la tradición. Más adelante, cuando todos lo saben y hay hijos, no hay que tener tanto cuidado. Echema siempre es la primera que se despierta. Como cabeza de familia, debe encender el fuego en la habitación de la abuela. Entre los Mosuo, esta es la estancia más importante. Aquí hacemos todo. Se cocina, se come y se reciben las visitas. El fuego nunca debe apagarse del todo. Si los antepasados ven que se apagó, piensan que no les queremos dar más de comer y que los hemos olvidado. La cabeza de familia desempeña una función importante. Organiza el trabajo del año y determina qué se hace cada día. Hay que escuchar y obedecer lo que dice. La verdad es que no quiero ser cabeza de familia.
preferiría bailar. Participé en un grupo durante unos meses. Después de Año Nuevo, me gustaría volver a salir, pero mi familia está intranquila. Un día, mi tía Echema se cansará y una muchacha tendrá que ocupar su lugar. Pero todas mis primas se fueron del pueblo. Todos cuentan con que yo seré la cabeza de familia. Cuando era joven, también pensé en marcharme. Pero comprendí que debía quedarme para ser la jefa de la familia. Por supuesto que es una gran responsabilidad, pero también me enorgullece mucho. No sé qué hará Naka finalmente con su vida, pero espero que se quede en casa. Nuestra familia cuenta con que Naka sea la próxima jefa de familia. Pero todos saben que se quiere ir. Eso nos preocupa, desde luego. Pero no tenemos opción. No hay ninguna otra muchacha en la familia que pueda ser la sucesora. Sé lo que se espera de mí. Quisiera tomar una decisión antes de Año Nuevo. En el pueblo hay unas 50 familias. Vivimos de los frutos del campo y del ganado. En mi infancia estábamos muy aislados. Ni siquiera había electricidad. Pero desde hace unos meses, nuestra vida ha cambiado mucho. Ahora todos tenemos teléfonos celulares. A pesar de ello, muchos jóvenes se marchan del pueblo y a menudo no regresan. ¿Y si me marcho yo también? Tengo una amiga que se hizo exactamente la misma pregunta. ¿Estás cansado? Vamos a visitar a Naka. La familia de Duma también espera que se convierta en cabeza de familia. Se marchó, pero ha regresado. Buenos días. Entren, siéntense. ¿Quieres té? No, gracias. ¿Quién va a dirigir las danzas en las fiestas si te vas? Sin ti no se puede. Volveré cada Año Nuevo. Pero no te quedarás mucho tiempo. Vengo a las fiestas y todos pueden bailar. Yo no sé bailar. ¿Y si te vas, cuándo sería? Después de las fiestas. ¿Tan pronto? Sí. ¿Y qué harás después de Año Nuevo? Me quedo en el pueblo y hago lo mismo de siempre. ¿Te gusta el pueblo? Más o menos. Igual no tengo alternativa. Voy a ser cabeza de familia. Seguro que serás una jefa de familia estupenda. Sabes cómo hacerlo.
¿Estoy dispuesta a llevar la misma vida que Duma? Sé que para ella tampoco fue fácil. Dudé mucho tiempo cuando era más joven. Tenía ganas de vivir en pareja, como es costumbre en otros lugares. Pero mi familia se opuso porque soy la única chica de mi generación. Insistieron en que me quedara en casa con ellos. Ahora ya me acostumbré y me gusta mi vida. Ponte crema en la cara. En la cultura de los Mosuo, el chico normalmente llama a la puerta. Y si no quiero acostarme con él, no le abro y listo. Pero conocí a mi pareja fuera del pueblo, así que no podía llamar a mi puerta. Y hoy tenemos un matrimonio ambulante. ¿Hablamos por teléfono? Sí, hablamos por teléfono. Buenos días. Hola, ¿dónde están? Estamos en casa. Crío sola a mi hijo. Vivo aquí con la familia de mi madre y él trabaja en la ciudad para ganar dinero. Viene solo una vez al año. Así que adaptamos la tradición a nuestra situación. Cuando está aquí, pasa algunos días conmigo. Y si no, hablamos por teléfono. La ventaja del matrimonio ambulante es que la mujer es independiente. Se puede vivir sin marido. No hace falta una relación de pareja para criar un hijo. Entre los Mosuo, toda la familia se ocupa de los hijos. Es cierto que los padres Mosuo no comparten muchas cosas, pero cuando nos vemos, nos alegramos siempre de estar juntos. Cuando en otra parte una pareja ya no se lleva bien, cuando discuten y se separan, los niños se quedan solos con su padre o su madre. Entonces están tristes porque les falta afecto. Entre los Mosuo, por el contrario, una separación no cambia nada. Toda la familia puede seguir ocupándose de los niños. No estoy segura de tomar la misma decisión que Duma. Pero si me voy, ¿qué pasará con mi familia? ¿En serio te quieres ir? Sí, quiero bailar. Quiero que te quedes, ¿estás segura? Quiero irme el 15. Mi tío está enfadado. Eso no me gusta. En casa, mi tío es una persona muy importante. Se ha ocupado de mí desde que era muy pequeña. De verdad, sería mejor que te quedaras para ayudarnos, ¿no te parece? Quiero ayudarlos, pero también quiero marcharme. Solo 2 años. Ya estoy en contacto con un grupo de baile. Quieres marcharte, pero no conoces el mundo de ahí afuera. Ten cuidado.
Todavía tenemos suficiente fuerza para trabajar en los sembradíos. Deja que Naka se vaya a ganar un poco de dinero. Todavía es joven. Deja que vea el mundo. Pero cuando seamos viejos, contamos contigo, Naka. Nos falta mano de obra. No tengo dinero para contratar trabajadores. Te necesitamos a ti. Déjala ir. Es joven. Si se va, regresará. Si la cabeza de familia lo consiente, me resignaré. Hay alguien que tal vez pueda ayudarme a decidir. Esta noche nuestros vecinos hacen una fiesta porque su hija está de visita por unos días. Lamu se fue del pueblo hace años. Lamu abandonó nuestras tradiciones. Tiene un restaurante y vive a 2 horas del pueblo, en una zona turística. ¿Cómo va el restaurante? Muy bien. Tenemos muchos clientes durante las fiestas. Es genial para ustedes. Ya visité al amo en el restaurante. Su vida ya no tiene nada que ver con la nuestra. Admito que siento envidia. Ven a visitarnos. Me encantaría. Entonces ven. Sí, voy a ir. Hace mucho que no voy al lago. ¿Cambió mucho? Sí, todo cambia muy rápido. Acepté la invitación del amo. Hoy la voy a visitar. Naka. Hola. Espero no molestarte. Claro que no. Lamu vive junto al lago Lugu. Desde aquí son 2 horas en auto. Hace unos años era como cruzar medio mundo. Por entonces tardábamos 8 horas por caminos de tierra. Pero la carretera asfaltada se acerca cada vez más. Pronto llegará al pueblo. Si voy a bailar, será en un pueblo junto al lago, cerca del restaurante de mi amiga. Antes no había mucha gente aquí, pero ahora se ha vuelto muy turístico. Hay carreteras nuevas, un aeropuerto y miles de visitantes que vienen solo por nosotros, los mozo.
Quieren escuchar nuestra lengua y conocer nuestras costumbres. Si tuviera que bailar aquí, sería para los turistas. Podría ganar un poco de dinero. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes tiempo o estás ocupada? Oh, ayer fue lo peor. Siéntate, te traeré una taza de té. No, no te molestes. Lamu no solo se marchó del pueblo, también se casó. Dejó de vivir como los mosuo. Todavía recuerdo que su boda causó un gran revuelo. Un pequeño descanso. Estoy agotada. Lo entiendo, con tanto ajetreo. No le hagas tanto caso a tu familia. Tú eres la que cuenta. Es tu vida. ¿Cómo fue cuando decidiste irte? Uy, pasamos por tantas cosas. Cuando resolví casarme, mi familia se opuso por completo. Dijeron, ¿quieres abandonarnos ahora que somos viejos? ¿Ya no quieres vivir con tu familia? Tu prima todavía va a la escuela. Tú tienes que ser la cabeza de familia. ¿Cómo vamos a arreglárnosla sin ti? Debe haber sido duro para ti. Vacilé mucho tiempo, pero estaba enamorada, así que decidí casarme. Bueno, no se puede luchar contra el amor. Para nuestra boda solo hubo una comida sencilla. Mi tío no me hablaba. Mi madre tampoco. Nadie hablaba conmigo solo porque habíamos decidido casarnos. La mayoría de los turistas cree que entre los mosuo hay mucha liberación sexual y que continuamente cambiamos de pareja. Un hombre distinto cada noche. Yo les explico que es al contrario, que somos muy fieles. Pero no se rinden y dicen, no, así no son los mosuo. Ustedes no se casan y tienen uno distinto cada noche. Lo sabemos por las guías de turismo. Me molesta muchísimo. Siempre subrayo que, si bien no estamos casados oficialmente, solo nos acostamos con el hombre que amamos. Mis padres ya lo hacían así. Lo cierto es que una mujer mosuo tiene más libertad que otras mujeres. Podemos determinar solas nuestra vida amorosa y elegir al que amamos. En el pueblo también aparecen los primeros turistas. ¡Qué locura! Esta noche alojamos por primera vez a un grupo de 30 personas. Veo que Chema está un poco desbordada, pero ya llevamos preparándolo desde hace tiempo, sobre todo el tío Duji. Tardó 5 años en construir el primer alojamiento de vacaciones del pueblo. Sin un solo clavo.
como es nuestra costumbre. Pero para eso necesitó el consentimiento de la cabeza de familia. Costó mucho convencerla. Al principio fue difícil, porque la familia no estaba de acuerdo. Decían, ya tenemos una casa, no necesitamos otra. Entonces tendremos que cultivar menos. Pero yo les respondía, aunque cosecháramos 2.000 kilos de patatas, no ganaríamos ni 2.000 yuan. Con una casa de vacaciones recaudaremos más. Así los convencí. Hay dos baños por si quieren ducharse. ¿Qué reglas hay que respetar? Cuando los hermanos y las hermanas están en la misma habitación, los mozuo no pueden hablar del matrimonio ambulante. Eso es todo. Bueno, muy bien. Vengan todos. Es muy fácil respetar su cultura. No tienen que tener miedo. Solo hay que recordar una cosa. Nada de preguntas sobre asuntos sexuales. Y otra cosa. No digan palabras groseras. Todos saben chino. Pueden tomar las fotos que quieran, pero siempre pidan permiso antes. Algunos dicen que nuestras costumbres desaparecerán con la llegada de los turistas. Mi tío Du Ji opina distinto. Cree que si queremos conservar nuestras tradiciones, las conservaremos. Me parece bien, porque podremos ganar un poco de dinero. Es año nuevo. Tengo que tomar una decisión. Vamos a rezar por un buen año. Si me voy, tal vez este sea el año más importante de mi vida. Mi prima Dava regresó por las fiestas. En realidad, ella se hubiera convertido en la siguiente cabeza de familia. Pero se mudó a la ciudad. Tiene un hijo con un hombre chino que no es mozo. Es extraño ver a una pareja casada en el pueblo. Antes era muy desagradable. Cuando la gente del pueblo veía a una pareja casada, se burlaban de ellos. Pero eso está cambiando. La gente se ha vuelto más tolerante. Me parece bueno criar a los hijos junto a la pareja. La cultura está cambiando. Por otro lado, en una relación de pareja falta el ambiente familiar y el apoyo mutuo. Nuestras vidas son muy individualistas y egoístas. A veces, lamento no haberme quedado. Pero es normal que mi prima se lo plantee. Es joven y quiere salir al mundo. Sus amigos ya se fueron. Si se va, espero que regrese al cabo de unos años. Thank you.
¿Viste qué difícil es ese baile? Mira, aquí estoy. Debes tener cuidado cuando vayas a la ciudad. Es peligroso. La gente no es tan amable como en el pueblo. Hay ladrones y mentirosos. Debes ir directamente a casa después del trabajo. Que no se te ocurra salir a pasear de noche. ¿Qué prefieres, la vida en pareja en la ciudad o la vida aquí? Echo de menos la vida en una familia mosuo. En la ciudad, tengo que ocuparme sola de mi hija, pero los mosuo se ayudan mutuamente. Sí, aquí todos te ayudarían con tu hija. Está claro. Esta noche bailo aquí. Una de mis tías me ayuda a prepararme. Los mosuo cuidamos de nuestros sobrinos y sobrinas como si fueran nuestros hijos. Todos deben recibir el mismo trato, si no hay problemas. Nuestra familia vive en armonía permanente porque no hacemos diferencias entre nuestros propios hijos y los de nuestras hermanas. En casa de los vecinos, un niño cumple hoy 13 años. En la cultura mosuo es el paso a la edad adulta, un momento muy importante. Mi madre ha venido para verme. Y el hombre que toca la flauta es su pareja, mi padre. Me encanta bailar. Creo que ya me decidí. El octavo día del año nos reunimos todos en la colina para rezar. Es el último día de la celebración de Año Nuevo. Y para mí es la última fiesta del pueblo en mucho tiempo. Está decidido. Me iré mañana. Echaré de menos a todos.
Apa. Gimme Juppé. Oh, gimme. Los Mosuo no nos despedimos con un beso. No nos abrazamos. Y, sobre todo, no lloramos. Hay que irse con alegría, como si se fuera a regresar muy pronto.